una historia llena de huecos, porque entre estas fechas claves, el olvido reemplaza la emoción del momento. Para quien quiere prestar atención, la historia del país está sin embargo escrita, en otra parte, por una multitud de huellas, marcas voluntarias o accidentales, ostensibles, fugaces o disimuladas, a menudo signos de lucha contra el olvido, la indiferencia y la impunidad. Resultado de una búsqueda. Yo estaba tratando de grabar de noche, representar la noche, pero no quería utilizar ni focos. Entonces estaba explorando la idea de la noche americana. Y en ese proceso pensé que si cambiaba el color del cielo, que los cielos estaban blancos durante el día, si invertía ese color, tal vez podría conseguir el efecto de nocturnidad que quería. Luego en la película también yo estaba buscando un efecto espectral. Los colores invertidos subrayaban también esa idea de espectralidad, ¿no? Entonces me daba por un lado la noche, lo espectral, y también la idea pictórica, ¿no? Un poco en esta película quería también aproximar el cine a la pintura, como en algunas películas anteriores mías, ¿no? Cuando invertí los colores para cambiar el cielo, vi el resultado de la imagen y dije... Yo normalmente cuando tengo una duda entre una cosa y otra, suelo optar por lo más radical, ¿no? El lenguaje más radical, porque también lo que me interesa es tratar de explorar nuevos lenguajes, nuevas formas expresivas. La película está grabada de día, entonces el sonido está todo hecho en postproducción, ¿no? Sí que grabé algunos sonidos por la noche, pero el sonido en directo era un sonido diurno. Entonces yo quería precisamente subrayar lo contrario, ¿no? Y sí, a mí el sonido me gusta trabajarlo de una manera que vaya fluyendo, como sin cortes, para también generar una sensación así como más... Sí, como que te van llevando en una barca, ¿no? Por el agua, ¿no? Y sí, porque al final lo que me interesa es generar también una experiencia contemplativa que te lleva también a una experiencia meditativa, ¿no? Y entonces no romper esos... No establecer como muchos picos, ¿no? Más suave. Muy bello. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, tocamos casi todo, ¿eh? Sí. Creo que estoy vacío ya. Sí.